Sin más y sin perder tiempo, vamos a presentar a la próxima speaker. Ella es María Cruz, es parte del equipo Open Source de Google. Se especializa en estrategia para negocios y desarrollo de oportunidades para proyectos en código abierto, focalizándose en código abierto. En 2020 lanzó el programa de Aprender Kubernetes con Google, donde logró incrementar el número de voces expertas sobre Kubernetes provenientes de Google e instalar temas como Gateway API, arquitectura multicluster y High Performance Computing en el ecosistema de Kubernetes. Así que, sin más, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a María Cruz. Hola. Uy, es brillante la luz. Bien. Hola a todos. Bueno, como decían, yo soy María Cruz, soy Program Manager en la Google Open Source Programs Office y me especializo en marketing de open source, especialmente en proyectos cloud. Hoy voy a hablar de Supply Chain Security y específicamente voy a presentar algunas herramientas para desarrolladores que trabajan con código abierto. Muy bien, tal vez algunos conozcan este chiste de XKCD. Me pareció oportuno empezar con esta tira cómica que intenta representar la infraestructura moderna, que es lo que vemos arriba. Y a mí lo que me llamó la atención en particular es este palito que está acá abajo a la derecha, que es un proyecto que una persona random en Nebraska mantiene sin agradecimiento, sin reconocimiento desde el 2003. Mi interpretación, porque no está escrito así literal, pero mi interpretación es que esto es un proyecto open source, especialmente por las palabras, bueno, proyecto que alguien mantiene y sin agradecimiento. Y detrás de este chiste hay un dato, es que el 90% de los componentes de una aplicación moderna hoy en día son open source. La práctica de código abierto u open source está íntimamente ligado al desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque constituye el motor más poderoso para el perfeccionamiento de la tecnología. La innovación digital es uno de los motores más poderosos de competencia a nivel de negocios y, a su vez, es algo que exige la reutilización eficiente de código, lo que ha llevado a millones de desarrolladores en todo el mundo a adoptar open source. Y es exactamente en las contribuciones open source y la reutilización de código donde muchas veces se pueden ingresar vulnerabilidades a la cadena de suministro. Entonces, esto es un gráfico que sale de un informe de Sonatype, que es una empresa que ofrece servicios de gestión de supply chain, especialmente con un foco en seguridad. De hecho, el informe, no sé si se llega a ver, pero está en el link que comparto ahí por si quieren luego consultarlo. Tiene muchísima información. De acuerdo al informe de Sonatype, los ataques a la cadena de suministro han crecido como 4 veces desde el primer informe que publicaron solamente el año pasado. Y el ataque más común es type of squatting, que descansa en posibles errores de tipeo que puedan tener los desarrolladores cuando ingresan el nombre de un paquete popular para instalar. Entonces, por ejemplo, si el desarrollador escribe Lodash, L-O-D-A-H-S, en vez de Lodash, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero L-O-D-A-S-H, puede instalar accidentalmente un componente malicioso de nombre similar. Otro punto que comparten en este informe es que el otro ataque más común es la inyección de código malicioso, que puede llevarse a cabo de varias maneras. Uno es robando credenciales de un desarrollador que mantiene un proyecto. Puede ser liberando nuevas versiones de un proyecto open source en un repositorio público, o contribuyendo pull requests a un proyecto que contiene código malicioso y, finalmente, corrompiendo herramientas que usan los desarrolladores que inyectan código malicioso en aplicaciones downstream. En esta presentación, el grupo de herramientas que comparto se concentra más que nada en el segundo grupo. Son soluciones para los ataques de inyección de código malicioso.
Y para organizar el contenido, lo que hice fue organizar las herramientas en estas tres categorías: supply chain y calidad e integridad del software, asesoría de riesgos y tratamiento de vulnerabilidades. Bueno, supply chain y la calidad e integridad del software. Yes. Este gráfico describe los recursos y procesos de una cadena de suministro de software o supply chain, que lo uso así alternadamente. Los cilindros verdes son recursos y los cuadrados azules son procesos. El gráfico también describe los posibles ataques que pueden suceder en la cadena de suministro. Cada ítem en rojo debe leerse como un punto de entrada para posibles ataques al supply chain, que son además independientes unos de otros, a pesar de que están en sentido ordinal, puede suceder cada uno independientemente. La dificultad principal cuando pensamos en seguridad del supply chain es que las soluciones o herramientas que tenemos hoy en día están pensadas individualmente para cada uno de estos ataques y no hay una solución que mire al supply chain en su totalidad y pueda hacer una asesoría de todo el proceso. Es una de las dificultades que tenemos. Entonces, además de esto, cualquier software puede introducir una vulnerabilidad en la cadena de suministro. Y a medida que el sistema se vuelve más complejo, es vital tener incorporado un marco operativo que pueda garantizar la calidad del artefacto que estás utilizando. Esto funciona como un checklist de buenas prácticas que te garantice que el código fuente del que dependes sea en efecto el código que pensás que es. Y sin un proceso sólido y un plan que se ajuste a medida que el sistema crece, es difícil estar preparado para los ataques, la filtración de datos y otras formas en las que el sistema se puede comprometer. Por eso, la primera herramienta que les voy a presentar es un marco operativo, es el SLA. SLA o SALSA es un marco operativo que se está estableciendo como un estándar en la industria. Es un marco de seguridad, una lista de estándares y controles que previenen la manipulación, mejoran la integridad y aseguran paquetes e infraestructura en los proyectos, propuestas de negocios e iniciativas que puedas tener. Es una guía paso a paso, con requerimientos para cada etapa del proceso, que te ayudan a llegar de más o menos seguro a lo más resiliente posible, en cualquier vínculo de la cadena. Se concentra en tres aspectos principales: el desarrollo, el código fuente y las dependencias. Y tiene cuatro niveles diferentes. La documentación del proceso de desarrollo es el nivel 1, es simplemente documentar cómo está desarrollado el software. El nivel 2 se concentra en alterar la resistencia del servicio de desarrollo. El nivel 3 hace foco en la resistencia extra a amenazas específicas. Y el nivel 4 es el más alto nivel de confianza y ya vamos a ver por qué. Creo que es importante que esto se vea como un roadmap o un camino a seguir para alcanzar cada vez mayor seguridad y no como una validación o como algo, sí, digamos, como no para establecer competencia, sino que los proyectos pueden alcanzar todos los niveles y siguen paso a paso. De hecho, si van a la página de SLSA, que está ahí abajo, slsa.dev, hay explicación, hay una documentación muy detallada para los que trabajan, los que quieren incorporar este marco operativo, que explica paso a paso cómo llegar a cada nivel y qué herramientas pueden utilizar para alcanzarlo, y luego qué pasos necesitan dar para pasar al siguiente. Una limitación importante que tiene este marco operativo es que, bueno, como decíamos antes, no hay una herramienta que haga una auditoría de tu software con todos estos parámetros e indique inconsistencias. Voy a tomar un poquito de agua. Thank you.
Bueno, a esto salió re chiquito. Yo digo, ¿cómo se va a ver esto? Sorry. Pero si van a la página, esto está re bien, muy claro. La lista de requerimientos, si la vemos un poco más en detalle, que bueno, no podemos, lo podemos resumir de esta manera. En el nivel 1, el sistema de desarrollo tiene que estar completamente automatizado y generar procedencia o provenance. La provenance es metadata sobre cómo un artefacto fue desarrollado, incluyendo el proceso de desarrollo, las fuentes de código y las dependencias, que son los tres aspectos que veíamos antes. El nivel 2 requiere usar un control de versiones y un servicio de desarrollo hosteado que genere provenance autenticada. Entonces, como este es un muy buen ejemplo de cómo un nivel, luego cuando pasan al otro, es un paso más adelante. En el primero se genera la provenance y en el segundo es la autenticación de esa provenance. En el nivel 3, la fuente y las plataformas de desarrollo cumplen con ciertos parámetros que garantizan la posibilidad de auditar la fuente y la integridad de la procedencia respectivamente. Y el nivel 4, que es lo que decíamos antes, que es el mayor nivel de confianza, lo que trae de nuevo es que hay dos personas que tienen que revisar todos los cambios y el sistema se asegura que el sistema de desarrollo sea hermético y reproducible. Aquí destaqué el nivel 3 porque llegar al menos al nivel 3 demuestra que los desarrollos de un sistema son completamente confiables y que las definiciones de un desarrollo vienen de la fuente y que el sistema tiene una integración continua restablecida. Muy bien. Pasamos ahora a la siguiente herramienta, Sigstore. Sigstore es un grupo de herramientas que agrupa tecnologías open source como Fulcio, Cosign y Record. Y se usa para firmas digitales. Verificación y chequeos de origen, provenance, este concepto que veíamos antes, que son necesarios para la distribución de código, de que el código abierto, que la distribución de código abierto sea más segura. Y en comparación o en relación con SLSA o SALSA, es que tanto Sigstore como SLSA buscan estandarizar procesos de verificación para generar una base de confianza sobre el código que se usa y se comparte. Bueno, como decíamos al principio, es difícil encontrar una solución que mire toda la cadena de suministro, pero hay soluciones concretas como Sigstore que apuntan a una parte concreta de esa cadena. Y en el supply chain, Sigstore se ubica en el lanzamiento y la publicación de código. Ahora voy a pasar a las herramientas que son para la categoría de asesoría de riesgos. Acá tengo dos herramientas publicadas y mantenidas por la Open Source Security Foundation, OSSF. La primera es Security Scorecard, el boletín de seguridad. Ese es el pato de la OSSF. El boletín de seguridad es una herramienta para automatizar el chequeo de seguridad. Lo que hace es analizar tu repositorio de código en función de ciertos parámetros y da un puntaje. Entonces, acá vemos que el resultado puede ser pasa o falla y el puntaje es de 1 a 10. Y las preguntas que hace sobre el repositorio es si sigue una revisión de código, si están los paquetes firmados, si destaca dependencias, etc. Y el script del reporte se ve como vemos ahí a la derecha de ustedes, en mi izquierda. Si bien algunos de estos parámetros se pueden mapear a SALSA nivel 3, SALSA nivel 3 es un poco más exhaustivo, es decir, que tiene más parámetros. Y también es importante destacar que el Security Scorecard y SALSA nivel 3 tienen objetivos diferentes. El Security Scorecard se concentra en mejores prácticas de seguridad, mientras que SALSA nivel 3 tiene como objetivo verificar que el código sea reproducible.
Me parece la razón por la que comparo las herramientas que voy presentando con Salsa a nivel 3 es que, a mi forma de ver, creo que Salsa es el marco operativo más holístico para analizar el supply chain y por eso me parece interesante hacer esa comparación. Luego, el segundo proyecto, que también es de la Open Source Security Foundation, es All Star Project, que es una app de GitHub que monitorea continuamente las organizaciones y los proyectos de GitHub para evaluar cómo se adhieren a buenas prácticas de seguridad. Y si detecta una violación, genera un issue para alertar a la dueña o el dueño del repositorio o la organización. Algunos ejemplos de las cosas que monitorea son las dependencias destacadas, las actualizaciones automáticas y chequea que haya continuous integration, continuous delivery en esa organización o repositorio. Y en comparación con el Security Scorecard, algunos de los parámetros del boletín de seguridad se pueden automatizar con esta app. Bueno, pasamos ahora a la última categoría, el tratamiento de vulnerabilidades. Open Source Insights es la única herramienta que tengo en esta categoría. Funciona como una web app. Es una página web donde podés ingresar un paquete que querés analizar y te muestra un gráfico completo de dependencias y actualizaciones para cada día de cualquier paquete que quieras analizar. Por ejemplo, en este caso, en el screenshot, que esto es algo que se hizo en un día en particular, que no sé cuál es, así que si lo quieren replicar ahora, seguramente salten otras banderitas de seguridad o no haya ninguna, pero se analiza kubectl, del proyecto Kubernetes. Lo que hace es darte información sobre dependencias que puedan tener alguna alerta de seguridad y luego es función del desarrollador decidir qué hacer con esa información y cómo generar un marco más seguro. Ahora, esta información está disponible como un dataset en BigQuery y eso quiere decir que con una cuenta gratuita de BigQuery vos podés hacer múltiples consultas a la vez en lugar de hacerlo paquete por paquete, como sucede en la página web. Pero la limitación que tiene usar el dataset es que no se puede aplicar a tu implementación individual de software. Y el link que está ahí abajo lo lleva al blog donde habla de cómo, cómo usar esto en BigQuery si les interesa saber más. Bien, y para cerrar, me parecía interesante compartir de dónde surgieron estas herramientas y quién está atrás de su desarrollo, porque es siempre bueno tener esa información. Entonces, en el anexo, iba a repasar las atribuciones y créditos de cada herramienta. SLC o Salsa y Sigstore, ambos proyectos son proyectos registrados de la CNCF, que es la Cloud Native Computing Foundation, y surgieron a partir de la colaboración de diversas empresas. Salsa es ChainGuard, Citi, CNCF, Datadog, Google, Intel, Kusari, Linux Foundation y VMware. Sigstore es OpenSSF, ChainGuard, Cisco, GitHub, Google, HP, Purdue University, Red Hat y VMware. Y como decía antes, Security Scorecard y All-Star son dos proyectos de la Open Source Security Foundation y Open Source Insights es un proyecto de Google. Luego, también tengo para mostrarles un demo que se ve bastante bien y que si siguen, ese link es un poco largo, pero pueden encontrar más sobre la implementación de Sigstore en un proyecto donde están firmando un paquete.
sgcr.io. Y algunos proyectos que han adoptado Sigstore. Me interesaba mostrarles esto porque es una acción default de GitHub ahora. Y bueno, Kubernetes lo tiene incorporado, Arch Linux y RubyGems también. Y hay otros proyectos que están haciendo onboarding. Y creo que con eso cerramos. Si quieren hacer alguna pregunta a María, pueden hacerle. Hola, muy buena charla, felicitaciones. Gracias. Una consulta, con respecto al chequeo de imágenes de Docker, digamos, las imágenes de Docker base que uno utiliza, ¿hay alguna herramienta, digamos, para, o también está en la misma, digamos, fundación que certifica, digamos, ¿hay alguna, digamos, emprendimiento que valide que esas imágenes son válidas o son seguras? Es una buena pregunta. Estaba pensando en la última actualización, bueno, no sé si es la última, pero justamente hice un capítulo sobre la deprecación de Dockership en Kubernetes y me acordé de eso. No estoy familiarizada con esa aplicación puntual de como aspecto de seguridad, pero me parece que por ahí empezar buscando por la Open Source Security Foundation puede ser una buena idea para ver si hay herramientas específicas para eso. Y también muchas veces, como es muy típico de open source, me metería también en la comunidad, en el foro de la comunidad, tal vez de Docker, que tiene una comunidad muy grande, o si no de la Open Source Security Foundation, y hacer esa pregunta en concreto por ahí te puede llevar a una herramienta específica que se concentre en eso. Cuando digo comunidad me refiero al tipo al canal de Slack o ay, se me fue la otra herramienta. A los foros básicamente, donde se puede encontrar a las personas que se concentraron en eso. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. Por ahí yo estoy contando de memoria, capaz que no es tan así, y vos sabrás más. Recuerdo una entrevista con Linus Torvalds hace un par de años que justamente le estaban haciendo preguntas sobre las consideraciones de seguridad que tenían sobre el kernel de Linux. Y el tipo básicamente decía que no podías tener una mejor consideración de seguridad que confiar a la gente que comitea. Y que confiar en la gente que esa gente confiaba en la que comitea. Por lo que me dio a entender de que el régimen de seguridad que tienen quizás no está apoyado en herramientas, sino que está apoyado en políticas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Uy, tengo que opinar sobre algo que dijo Linus. Bueno, esta es mi opinión personal y no refleja la opinión de mi empleador. ¿Vos te acordás en qué año fue esa entrevista? Capaz que estoy diciendo cualquier huevada. Bueno. No me acuerdo, discúlpame. ¿Te acordás? Ok. La razón por la que pregunto es que yo creo que open source ha cambiado muchísimo desde los inicios. Yo estaba pensando, yo leí algunos libros sobre open source y contribuir a open source, y era una cosa en los 90, fines de los 90,
cuando, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Leopoldo el lunes y en un evento de Nerdearla, y él me dijo que él se había empezó a involucrarse en open source a fines de los 90, y que en ese momento open source, la gente que hacía open source era muy tipo, no queremos las corporaciones, no sé qué. Y ahora, open source es una parte integral del desarrollo de las compañías, de los proveedores cloud y de las compañías de tecnología en general. Es impensable desarrollar software sin open source. Y las corporaciones han incorporado, han traído, bueno, mucha inversión a open source y han revitalizado y también cambiado, pero no fundamentalmente, sino como, yo creo, en definitiva, que lo han revitalizado el sector open source, que ahora tiene mucho más financiamiento y mucho más alcance, y es realmente la forma de hacer software. Y creo que en esos cambios que hemos visto en los últimos, ya ni sé hace cuánto fue, 1998, pero ponele que 20 años es... No, sí, un poquito más de 20 años. El sector ha crecido muchísimo. Y cuando, cuando un sector así crece, la cultura en la que descansaba una comunidad pequeña tiene que replantearse cómo sostiene esos valores. Entonces, yo te preguntaba cuándo había sido esta entrevista, porque... me suena que es algo bastante de hace muchos años, y hoy en día es un espacio más que hay que cuidar de ciberataques, especialmente porque descansa en la participación. Entonces, mi opinión es que hay que encontrar una forma de sostener los valores de open source que tanto han contribuido al desarrollo de tecnología, pero también de personas y de comunidades, y encontrar la forma de sostener eso con políticas, pero también herramientas que permitan resguardar y tratar de preservar la mejor calidad. Hola. Primero, excelente la charla. Gracias. Segundo, me gustaría saber si en el radar de herramientas hay alguna que trabaje con la virosidad de las licencias open source, porque, bueno, hay muchas licencias que son virósicas, en términos de cómo se pegan a los derivados, y no sé si hay herramientas que hagan un scanning de dependencias buscando licencias en el ámbito del open source para decirte si algo que estás usando es incompatible con el fin que vos le querés dar al producto, ¿sí? Qué buena pregunta. Sí, está buenísima esa idea de herramientas, si no es que existe aún. Para buscar herramientas que te permitan evaluar una licencia, yo empezaría por el Open Source Initiative, OSI, que creo que es opensource.org o OSI.org, pero si lo buscas en Google, seguramente el primer resultado sea ese. Y empezaría por ahí. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero había una herramienta que se fijaba en licencias. Y me acuerdo, había otro proyecto en Kubernetes para que también trabajaba con ese tema, pero no me acuerdo ahora el nombre. Pero creo que algo hay. Perdón, no me acuerdo de memoria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna más? Bueno. No, algo que había visto en... yo uso mucho GitLab CI y demás, y tiene una herramienta para en el pipeline para ver el tema de las licencias, o sea, como un scan de licencias de las dependencias. Si bien están como la versión Ultimate de GitLab, utiliza en realidad un tool que es open source, que se llama License Finder, que es justamente para eso. Buenísimo, muchas gracias por contribuir. ¿All good? Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una vez más, gracias por estar acá. Gran charla. Y ahora la novedad es que hay un coffee break, así que vamos a tomarnos unos minutos. La idea es que puedan ir a tomar un cafecito, dar una vuelta, estirar las piernas. Y a las 16:35, 4 p.m. con 35 minutos, nos encontramos acá de vuelta para la siguiente charla. Muchas gracias. Thank you.